Bueno, buenas noches. Fue una reunión muy productiva en cabeza del señor Jesse Goyeneche, que fue el que promovió esta reunión. Nos causa mucha preocupación el tema de que los rectores no están trabajando de la mano y engranados con los consejos directivos, y es muy delicado el tema. Para los recursos que llegan a los colegios de orden de nivel nacional y de los mismos que a veces dispone la alcaldía, las instituciones, tienen que haber unos planes de inversión, los cuales tienen que ser trabajados de la mano el consejo directivo y los rectores, y muchas veces no está pasando esto. Tuvimos una reunión con el alcalde, la secretaria de Educación, diferentes padres de familia de los consejos directivos, y se llegó a un acuerdo de que va a haber una capacitación. Para el 15 de junio, a tardar, ya nos dan la fecha próxima, para todos los consejos directivos del municipio de Yopal, una capacitación en cabeza de la Secretaría de Educación, porque muchos padres se meten en los consejos directivos, pero no tienen ni la disponibilidad de tiempo y desconocen la normatividad de estos consejos directivos, y es muy importante. Tenemos el ejemplo de la Lucila Pregauta del año pasado. Tuvimos unos problemas que no van a caso ahorita con el rector que había, él se hizo a un lado, se lo mandaron a otro colegio. Él pidió traslado y llegó un nuevo rector, y en la Lucila Piragauta empezamos con problemas y terminamos siendo una muy buena, un buen balance en el colegio, donde se hicieron los mantenimientos, donde la infraestructura se arregló, se cambiaron los baños y quedamos con superávit. ¿Esto qué refleja? Que si los consejos directivos trabajan de la mano, como deben de ser, con los rectores, el presupuesto puede alcanzar. Y nos tiene preocupados que este año la alcaldía no ha girado lo mismo que el año pasado, que hizo unas transferencias de dos veces de 20 mil, o sea, 40 mil por alumno, para ayuda a la infraestructura de mantenimiento en las instituciones. Se está trabajando, muy posiblemente van a haber 2.700 millones de pesos para esas transferencias a las instituciones educativas, los cuales va a ser como el primer ejercicio donde los consejos directivos tienen que trabajar de la mano de los rectores. Es un llamado a los mismos rectores, no para todos los casos, pero hay muchos rectores que son repúblicas independientes y así no son las cosas. Tienen que trabajar de la mano de los consejos directivos. Hay unos ejemplos en un colegio en particular que no lo voy a nombrar, en el cual el padre de familia del consejo directivo pasa derechos de petición, pide informes de cómo se está manejando los recursos del colegio y no le contestan de la manera que debe de ser, no lo ofician. Entonces esto tiene que acabarse, tienen que trabajar los rectores de la mano y engranados con los consejos directivos. A estos dos puntos fue que avanzamos en el día de hoy. Se había hablado también de unos posibles incumplimientos en algunos administrativos y algunos servicios de vigilancia. Correcto, sí, señora. Los incumplimientos por parte de la administración y más que todo sobre el PAE, ¿sí? Precisamente el día de hoy estuve en la Secretaría de Educación solicitando información que había pasado con el servicio de alimentación escolar de aquí en las instituciones del municipio de Yopal, ¿sí? Pero me dijeron que ya era cuestión del contratista para empezar labores ellos en las instituciones. Es decir, que no se hará cese de actividades educativas por el momento. Ojalá que no, porque estamos esperando al señor contratista que por favor empiece ya las labores en estos restaurantes escolares, ¿no?